Efectivamente, hay una técnica que se aplica en el escenario, que esa se aprende en la escuela, y la técnica para el audiovisual que yo puedo rescatar de ahí. Yo me he dedicado más al audiovisual y es lo que más me gusta hacer, entonces en ese sentido creo que la observación de los personajes, la observación de la realidad, a mí no se me ha ido nunca, y creo que siempre ha sido una deformación profesional que a veces bordea, no sé si la locura, pero llega a ser divertido y un poco irónico todo, ¿no? Porque uno en un funeral observa, por ejemplo, en una fiesta, en un matrimonio, en un accidente. Uno está siempre como mirando cómo reacciona la gente de verdad. En ese sentido, yo he abrazado, por ejemplo, estar en contacto con ojalá todo el mundo, ¿no? Ir andar en metro, subirse a una micro, ir al sur, caminar por el centro. Creo que en ese sentido es un aprendizaje de la escuela, de retroalimentarse de la realidad para construir después los personajes y tener como un material interesante, importante, inspirado en la verdad, ¿no? O en la realidad, no sé si es la verdad. Yo diría que esa es una de las líneas muy marcadas de la Católica, de la universidad, y la investigación como, no sé si científica llamarla, pero podría ser de libros, fotos, videos, películas, referentes, música. Eso también nos enseñaron mucho en la escuela y es súper marcado, porque la escuela de la Católica tiene un camino de realismo. Entonces vas construyendo ese realismo un poco de afuera hacia adentro, de esta cosa externa, hasta alimentar como el alma del personaje. Y después la idea, efectivamente, cuando uno, yo siento que tiene agarrado el personaje, es poder viajar de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, y como construir un personaje tridimensional, ¿no? Y que no sea plano en ese sentido. Yo tuve la suerte de trabajar con Silvio Cayossi en mi tercera experiencia cinematográfica, y yo con él aprendí muy, muy de lleno y muy como en el cuerpo lo que era la continuidad emotiva en una película. Porque en el teatro uno tiene una hora, dos horas para desarrollar un arco que es como una composición musical, ¿no? O sea, parto triste, estoy inventando, exagero, rayo en la locura, vuelvo, decanto, entiendo y soy feliz. En una película, tú bien lo sabes, se graba la escena 80, después la 1, después la 7, después la 14, después la 21. Entonces, esa continuidad como emocional del personaje es algo que no te enseñan en la escuela, a mí por lo menos no me lo enseñaron, y sí tuve la suerte que me la enseñara Silvio Cayossi. Porque en general, bueno, ahora está más de moda hacer plano secuencia, ¿no? Pero en esos años, esa película la hicimos en el 2003, Silvio hacía plano de todo. O sea, me acuerdo una escena que tenía 254 planos, por ejemplo, una escena grande. O sea, la decomposición de la escena. Era impresionante, claro, todo, ¿no? Como mirar un poquito más allá. De hecho, me acuerdo que me decía como, mira el lente, por ejemplo, y era un poquito más a la izquierda. No tanto, un poquito más, era milimétrico, ¿no? Entonces, y desde ese como corte, aprender una a contener la emoción que tiene una línea, ¿no? Que tiene una línea que tiene que ser verdadera, verídica. Entonces, tu pregunta me parece súper asertiva, porque yo creo que ahí es donde uno tiene que poner mucha concentración al ser actriz. En la continuidad emotiva, en la continuidad emocional. Y eso requiere estudio de sentarse en una mesa o donde te sientas cómoda con el guión y desglosar y rayar y escribir y flecha para allá y flecha para acá, como cercenar el guión y de acuerdo, yo siempre trato de pedir los planes de rodaje lo antes posible, ¿no? Pese a que tú también sabes que después se van a la cresta, siempre se desarman los planes de rodaje a la segunda semana, pero claro, pero tener más o menos en como una noción de cuál va a ser el recorrido, ¿no? De ese personaje. A mí me gusta mucho ponerme a disposición de la dirección, creo que es parte del trabajo también. Siempre, por supuesto, tener puntos de vista, me parece discutible tal y tal cosa, hay cosas que no me parecen, pues se pueden discutir antes, pero en el momento como de rodar, cuando uno ya llega al set maquillada, con vestuario y tal, y ya sabemos todos lo que vamos a hacer, me encanta ponerme a disposición. Hay directores que se pasan, que te piden lo mismo o en distintos rangos muy pequeños, 25 veces, y ya la ves 21, uno dice, yo creo que ya estamos, ¿no? Otras veces hay directores a los que uno les entiendo, les agarra el tono o la mano rápido y a la tercera toma ya está. Y es relativo. Es relativo porque me parece que todo es un descubrimiento y todo es un ejercicio actoral interesante. Ahora, también pasa, no quiero pelar a nadie, pero pasa a veces que los directores no saben muy bien lo que quieren.
Eso es complejo. Eso es complejo porque uno llega al set y uno cacha a las dos horas y dice, parece que este tipo no tiene mucha claridad de qué quiere. Entonces, inseguriza no solo a mí, a todos y a todas. Inseguriza al equipo y se pierde. Y esa sensación, el que más sufre el asistente de dirección siempre el primero porque todas las cagas pasan para él y además esta pérdida de tiempo, ¿no? Como que no se avanza. Que también eso yo creo que ahora el digital tiene una cosa que no sé si es peor o mejor, pero esta cosa de la inmediatez es un poquito desesperante también, ¿no? Como sacar 8 escenas al día en vez de 4 que eran antes y que hay que hacerlo y esa cosa de que se va la luz. Yo creo que ser una persona conocida o ser una persona que trabaja en cultura para mí sí va muy de la mano de tener una opinión política, porque creo que todo es político finalmente, ¿no? Y creo que hay cosas que uno sí puede ayudar a que avancen. Lo que me incomoda profundamente y siempre me incomoda es que me pregunten de farándula, por ejemplo. No porque me sienta superior como moralmente, pero nunca entendía, ¿no? Como, ¿qué opinas de la relación? Porque te preguntan también. ¿Qué opinas de la relación de Pepito con Pepita? Y no sabía. Pero si me preguntan, ¿apruebo o rechazo? Voy a decir, creo que con cierto conocimiento, porque me interesa el tema, que apruebo por tal y tal motivo. Ahora, la Constitución no me la sé. Y también he tenido que salir a decir, no soy técnica, no soy cientista política, no soy abogada y no me interesa hacerlo tampoco. Y mi opinión tiene que ver con una cosa más emocional, si lo queréis llamar de alguna manera, una sensación y cierto conocimiento porque me interesa. Y leo, y me informo, y escucho, y etc. Yo espero que no se acabe la experiencia de ir a una sala de cine porque esa es la maravilla que tiene. Uno hace películas para que se vean de... ¿Cuántos metros tiene una pantalla? No sé, de 10 por 10, por lo bajo. No es una tele pequeñita, ¿no? Y la pausa, ir al baño, volver, también tiene cierta comodidad. Yo creo que el streaming yo lo tengo muy asociado a la pandemia todavía, porque antes me parecía que era un poquito menos, ¿no? O me equivoco, como una sensación de que no había tanto streaming, ni tanta plataforma, ni que las películas duraban tan poco en la sala. Elvis la fui a ver hace poco y estuvo, ¿cuánto? ¿2 semanas? O sea, el acceso, por ejemplo, a Mubi, que es esta plataforma que yo la encuentro increíble, que hay cosas que no voy a ver en ninguna parte, lo que tú dices es cierto. Pero la experiencia de lo colectivo pasa en el cine. Además de escuchar increíblemente mejor que en tu casa, a menos que tengáis muchas luces, que tengáis el super equipo, pero en una sala de cine se escucha y se ve increíble. Y el colectivo, po, efectivamente, como la experiencia de que el grupo humano esté o riéndose o llorando o en catarsis y uno mira y están sucediendo cosas que pasan, es lo que pasa en el teatro también. Es que yo creo que son un montón de cosas. Yo creo, no sé, pienso que es un montón de cosas lo que hablamos antes de este quiebre en la cultura y que finalmente esta cultura de Moll o de las películas del innombrable, aquel, que son de muy mala factura, de muy mala calidad, para mi gusto por lo menos, pero se llenaba la sala, ¿no? Y eso también habla de una, quizás, de por qué ese público quiere ver esa película, ¿no? Ahora, si nos remitimos, perdón, a lo mejor va a sonar muy Barça, pero el público argentino es un público que no ha tenido nunca una interrupción del amor por su arte y por su cultura. O sea, empecemos la música argentina, los guionistas argentinos, en los actores y actrices, los directores y directoras, hay una cultura y un amor por su cultura mucho más grande que en este país, mucho más grande. En Colombia, que me consta, para hablar de Latinoamérica, los presupuestos de propaganda o de merchandising triplican el presupuesto de la película. Triplican. Entonces, acá en Chile pasa mucho, tú lo debes saber, que te alcanzan lucas para filmar la película. ¿Y ahí qué hay? Y las películas se demoran a veces 5 años porque necesitáis 2 años más para conseguir plata para la postproducción y después plata para el merchandising que te alcanza con suerte para 2 carteles. Ya fue. Y pasa así. Pum. Sí. Es difícil porque el cine cuesta mucha plata. Aunque sean digitales, es carísimo. Y es carísimo. Yo te diría que lo más barato es filmar. Creo que hasta ahora es la única manera de equiparar un poco la cancha. O sea, hasta el día de hoy, a una directora mujer le cuesta 100 veces más llegar a donde está que un director hombre, y eso es innegable. Yo creo que las cuotas en general son como un... espero que sea un preámbulo para que después sea algo natural, ¿no? Y que finalmente las mujeres tengan el mismo acceso a poder realizar una película. Yo te hablo de que a una mujer le cuesta mucho más llegar a un estándar que un hombre en general, hablando ya como de competitividad, por ejemplo, ¿no? De igual,
porque efectivamente las barreras para llegar a ese lugar son muchas más en la mujer, por el tema de los cuidados. Partamos por el tema de los cuidados, que me parece que es el más importante. Cuidados, hijos, madre, padre, hermanos, casa. En general, varón que filma sale a las 6 de la mañana a su casa, vuelve a las 8 de la tarde y no importa mucho, ¿no? Una madre, una directora mamá, no puede hacerlo. Y la culpa, y el tema que es un tema súper complejo y es a nivel global. Yo creo que la única manera, como de punto de partida, me parece que lo de las cuotas funciona, porque es la única manera, insisto, de que partamos de igual a igual. Me ha pasado, y por eso, claro, a mí me encanta trabajar con mujeres, y me encantan los sets que son de más mujeres, porque el ambiente de trabajo es muy distinto. Creo que los hombres han evolucionado para mejor y hay un aprendizaje, claro, de no llegar, además, como cuando el set está listo, como ¡a ver! ¡Ah! Esos griteríos que pasan, en televisión pasaba mucho hace no tantos años. Pero esa cosa como tan vertical que tiene el machismo, ¿no? O el patriarcado, que es como el director y después va chorreando para abajo y como que caiga quien caiga, ¿no? Yo creo que ahora los equipos son mucho más horizontales. Y eso lo da el feminismo también. Es como aprender esa horizontalidad, porque en el cine, y tú bien lo sabes, todos dependemos del otro. Creo que también en los actores y en las actrices esta cosa como de diva, o de que yo llego al set y que esté todo listo y como es mi momento, creo que también ha cambiado harto. También, porque también lo vi. También vi cómo llegaban ciertas personas al set y era como que no volaba una mosca o que no se le podía decir nada, no lo vayas a corregir, ni el director o la directora le podían decir nada. Siento que ahora hay más habilidades blandas, yo creo. De la vela. Creo que todavía, lamentablemente, si tú ves la televisión chilena, los galanes tienen 60 y las galanas tienen 30. O menos. Los galanes tienen el pelo blanco. Las protagonistas de 60 no tienen personaje. Me pasó en particular, yo he sido de un tiempo a esta parte madre de actrices que tienen 2 años menos que yo, o 10, o 5, o 3. Y tengo la impresión que por eso te digo que yo a veces he tenido que decir que no, por temas como no de sacrificio, pero sí como decir, a ver, como una especie de como de reseteo, ¿no? Cuando ya haces madre, 1, 2, 3, 4, y la actriz, la hija tiene 32 y uno tiene 38, también uno dice, pero qué, ¿cachai? Cuando uno ve que el galán tiene guata y el pelo blanco, y la actriz tiene 30 y se puso botox porque está arrugada. Todavía pasa eso. Todavía los cánones son esos. Y me ha pasado, y no tanto así en el cine y en las series, pero sí en las teleseries. El personaje más entrañable. Uf. Dos. Es que tengo varios, pero ya. Sí, dos que eran, yo le digo que eran hermanas, porque las hice al mismo tiempo, que es la Hildita de Cachimba, la película que hice con Silvio, que tuve que engordar 20 kilos, y la Soraya de Machos, que tuve la suerte, la locura, porque estaba con guagua chica, 20 kilos arriba, haciendo la película, la teleserie más top del momento, y cada cosa tenía 4 locaciones, y yo andaba con mi nanita Marita y mi guagua para todos lados, gorda, haciendo estos personajes, uno muy rosadita y amorosita, y la otra era como la Soraya, buena para la vida, la gozadora. Llena de energía y de vida, tenía 28 años, y fue un súper punchy de partida, como súper importante, las dos. Sí, porque con la Soraya me hice muy conocida. Gané premios, fui muy popular, digamos, fue como y muy transversal, un personaje muy añorable, además muy querible, porque era la nana que se queda con el hijo del patrón, además una superhumana y super tira para arriba, esta mujer chilena, como esforzada, etcétera. Y la Hildita, conocí todo el recorrido de festivales, fui a muchos festivales con Silvio. Aprender también cómo se vive un festival, po.
¿cierto? Que no es cualquier cosa, uno no va como a carretear, que mucha gente dice, es un trabajo, y hay que, tú lo sabes, desayunar con gente importante, almorzar con gente importante. A mí me gusta mucho, 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 me lo paso muy bien, porque además soy muy cinéfila, entonces voy a ver muchas películas. Es agotador, sí, po. Uno vuelve reventada, venir reventada, porque además, claro, desayunar como importante, almuerzo importante, comida o fiesta importante, y uno se acuesta y se levanta y duerme poco, y de nuevo hay que estar guapa, inteligente, simpática, sonriente, verte bien en la foto, ser básicamente muy comunicadora, ¿no? Y vender la película, si eso va uno, a ser un poco como la cara de la película. A mí me gusta mucho, me acomoda mucho, lo paso bien. Al principio me estresaba un poco, ahora ya no tanto, porque creo que uno va aprendiendo también, uno no sé, pues va ahí 5 días a Berlín, febrero, 15 grados bajo cero, llevo esta tenida, ¿cachai? Como 1, 2, 3, 4, listo, 2 vestidos de gala, taca, 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 taca. Y ya uno llama a los diseñadores o las diseñadoras, ya vais como teniendo un aprendizaje finalmente, porque quizás al primer festival partí con 2 maletas llenas de cosas y no sé nada, ¿cachai? Y después uno sabe. Y también vais cachando y le vas preguntando a las colegas cómo es uno a Sundance, por ejemplo. No podía ir con tacos, po. ¿Cachai? Si es nieve y es una calle. Es una calle con un cine chiquitito, con nieve. Entonces necesitas ropa de nieve. Quizás, ya hablando de esto, está excelente, ¿cómo te veis novelas? Pero una parka rica, botas de nieve, pero a lo mejor adentro ya te quedas quizás. Pero vestido de cóctel, jamás. ¿Cachai? Porque una pega súper difícil. Es ingrata a veces. Y yo siempre pienso, por ejemplo, Olivia Colman. Nuestra, la gran actriz británica. Cuando hizo The Crown, 2 años, terminó de hacer The Crown, lo primero que dijo, digo, chucha, me voy a quedar si no tengo pega de nuevo. Esa inestabilidad que yo la vivo y mis grandes amigas actrices también la viven, porque efectivamente el 1% de las actrices debe tener contrato, menos del 1%. El 1% va a ser televisión. ¿Es el contrato normal? Sí. No, y son hombres, y son como 4. Y son puros hombres, es verdad. Bueno, pero sueldos de televisión, sueldos millonarios de televisión, el 1%. El resto, me incluyo, cada cierto tiempo yo hago una serie o una teleserie y voy administrando y jugando con esas lucas y jugando con mis emociones. Porque si Olivia Colman se va a la mierda cuando se le acaba un contrato como The Crown, imagínate uno, que es como... No, o sea, por eso te digo, si yo hablo de mí por mi experiencia y porque efectivamente además de un tema monetario y un tema emocional muy importante. No me llaman, estoy sin pega, ¿qué hago? Necesito yo crear. Y yo creo que por eso también muchas actrices, no solo en Chile, sino en el mundo entero, están produciendo, están escribiendo, están siendo showrunner o como apostando o siendo como las de la idea creativa, ¿no? La idea original de... Porque son maneras de levantar temas también y son maneras de trabajar, ¿no? Y de dejar de depender de que te llame otra persona.